de cómo nacen, sobreviven sin crecer y envejecen sin morir con un dardel en la pared. Una esquina casi siempre con pedazos de almacén, botellas de cualquier marca y uno y juega en pobre cartel. Son los boliches cantones del hoy y ayer. Poca luz y un cigarrillo es todo el brillo. Poca luz, las etiquetas amarillas vigilan todo como un sol y se despiertan solo al ir al mostrador. Sin horario para abrirse, sin apuro por cerrar, sin mujeres aunque nada les vaya a prohibir entrar. Dos militos en la punta, un borracho sin molestar, y la mesa solitaria un truco tiene y quiere gritar. Y quien leyenda flotando en la soledad. Pull my heart out of my chest, train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones, dig me out then fill the hole. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. Tear me apart, tear me apart, watch it burn. All that glass is a window to soul. Come and get it. ¿Cómo se llama usted, jefe? ¿Cómo se llama usted? Daniel Soria. Daniel Soria. Sosa. Sosa, ¿cuántos años tendrá esta pista, más o menos? ¿Que usted se acuerde? Primero era la otra, siempre. Ah, era del otro lado de los árboles. Ya la tenía Cabrera, cambió por... Como 20 años que funciona acá. ¿Más? La bota era así, bien arriba como corría esta, pero más pero del otro lado, ajá. De la del club de polvo y la calle estaba de y estuvimos preguntando al comienzo acá al hombre sobre el árbol este que estamos sentados acá a la sombra y calculamos que puede ser un apacho. ¿Y usted calcula que tiene más de 100 años? Ajá. Buenas, la vamos a recomendar por ahí entonces a los carreristas de allá del sur. Sí, buenas, ¿no? Estado bajo el apache. Imponente, bien desparramado. Un buen pedazo. ¿Y aquel otro? Todo árboles, acá sería una estancia centenaria. Era Chacra Naranjo acá. Ah, mire usted. Chacra Naranjo. Armando la amplificación. ¿Cómo se llama, jefe? Si me fuera tan amable. Yo, José sí. Escarrones. ¿Escarrones? Yeah. Ajá. ¿Cuántos años tendrá esta pista? La verdad que no tengo idea. ¿Los árboles son centenarios? Sí, los árboles sí. O sea, sí, acá las casas, todo se ve que tiene muchos años. Ah, ¿sería una estancia acá de la periferia de Salto? Posiblemente. Ahí va. Pero ahora averiguamos bien con el propietario, el dueño. Buenas, una linda historia para contarle a los carreristas de allá del sur. Seguro. Bueno, nosotros andamos desde Mercedes, Fragmento hasta Belén. Ahí y en todos los lugares. Acá nunca había venido yo. Sí, sí. Pero bien pitoresco, sí. Entonces... No, y es buena cancha y tiene buena sombra, tiene buena comodidad. Estamos acá menos de un kilómetro del río.
Sí, sí, estamos por ahí, menos, sí, menos un kilómetro. Costanera y Apolón. ¿Apolón qué? Apolón es esta que pasa acá. ¿El nombre de la calle que pasa enfrente? Apolón de Mirbeck. Ajá. ¿Apolón? De Mirbeck. ¿Qué es un nombre inglés? ¿Cómo es la cosa? ¿Usted sabe la historia ahí, no? La calle Apolón. Ese es el nombre completo, Avenida Apolón de Mirbeck, la avenida más larga del Salto. Nace en el río y termina en la ruta, ¿no? Pasando San Antonio y la vía. Sigue, ¿no? Sigue la ruta. Ahí es la ruta 3 nueva y sigue. Le agradezco el dato, usted debe ser el que maneja los números ahí, los remates. Planillero. Bueno, muy agradecido, jefe, vamos a seguir hablando con la gente ahí. Muchas gracias, jefe. Estamos a la suerte. ¿Cómo hable acá la familia que está trabajando? Él, toda la familia. Ahí va, buenas. Bueno, muchas gracias, señoras. Muy amable. ¿Y usted también, vendedora? La hija. Ahí va. ¿Qué tenemos hoy? Empanadita. La cámara. Tenemos empanada, tenemos pizza, pasta flora. Mira. Choripanes. Buenas. ¿Y hacen carrera muy seguido acá? Sí. ¿Sí? En esta pista ahora sí a pila, ya que no se hacía, pero ahora a partir de que mi esposo agarró la pista esta, ahora sí. Buenas, muchas gracias. Muy amable, ¿eh? Hacemos grabando, Horacio. Estoy haciendo unos diálogos acá con la gente que me explique de qué se trata esta pista, bien curiosa, ¿no? Sí. ¿Vos ya habías venido acá? Había venido una vez hace como 5 años. Ahí va. Pista La Loma. No, La Loma no, pista Costanera y Apolón. Costanera y Apolón, sí. Esto para mí era una estancia de 1800, pero estoy adivinando. Tiene que ser, sí. Esas columnas son de luz, son traídas de Inglaterra. Mirá, columna de fierro, che. Columna de fierro, reyes de Inglaterra. Las columnas que están acá para la luz, dice que tiene versión estancia inglesa. Columnas de hierro, che. Las columnas labradas. Vigilando todo como un sol. Que deciden tan solo ahí al comprador. Piensan solo allí al mostrador. Train my mind so I forget. Sink it deep into my bones. Dig me out and fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Salgan de ahí, de adelante, Ulises. Salgan de ahí. Está para toda la gente ahí. Salgan de ahí. Salgan de ahí. ¡Corre la gente! ¡Corre usted! Está para toda la gente. ¡Corre, niño, por favor! Pasó a una, para adelante. Jefe, para la filmación no me dice el nombre del ejemplar. A ver, Loco Menedito. Juan, se llama. ¿Cómo? Loco Juan. Ahí va, ¿y el suyo? ¿Es el mío? Es su nombre, Benito. Su nombre. Charles Benito.
Muy bien, ¿y de acá de la zona? Sí, somos todos ahí de la barra nomás. ¿De Barrio Burto? Bueno, Barrio Burto. Ah, ¿sí? Sí, bueno, en la sociedad entre todos los gurises ahí tenemos, los cuidamos acá. Ahí vamos. Esteban, Esteban. Felicitaciones, jefe. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bermúdez. Esteban, Bermúdez, Carvalho. ¿Señor, le da agua y vitamina o agua solo? ¿Agua y agua vitamina? Solo, a ver, nada más. ¿Cuántas ligas al jueves? Segunda, dijo. Se va a correr la segunda, son 7. Me estoy asando vivo acá. La pata se me está prendiendo fuego. 50 grados de menos. Van a ver lo mismo que volvemos nosotros acá. Dentro de los autos. Estamos con la barra de los triunfadores. ¿Cuál será el dueño ahí, jefe? ¿Cuál es el dueño de caballo? ¿Usted es el dueño? ¿Cómo se llama, jefe, usted? ¿Cómo se llama para el video? Álvaro Ferreira. ¿Ferreira de acá, la zona? De la colonia. ¿De la colonia? 18. Ahí va, ¿y el nombre del ejemplar cómo es? Cambiante. Cambiante, lo felicito, compañero. Está todo con la barra de colaboradores acá. ¿Usted también? Queremos plata, queremos plata. ¿Usted decir el cuidador, no, compañero? Sí, me parecía así. Acá tenemos la imagen, incluso hay una niña haciendo la imagen para... ¡Cámbiate, hijo! Para el replante igual. Ya toda la cancha, siendo yo le corro. ¿Pudiste sacar una buena foto? Sí, de la barra. A ver, muéstrame. Ahí está maniobrando la chiquilina fotógrafa. Está buscando en una tablet la imagen de la carrera reciente. Ah, buenazo, ya la vi. Buenazo usted. La tercera. Uno gritando acá. Otra más, chico. Mano a mano. Entre este caballo. Girando, ¿no? El otro. Esta es la tercera, entonces, gracias. La tercera. ¡Fuera, Chepa! Un poquito, Carlos. ¡Fuera, Chepa! ¿Agarraron? Sí. La llevo ahí. La llevo ahí.
compadre. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado. Cuando suena el acordeón en los cachangos y es asunto delicado. Y la vida está con la boca cerrada y anda yo corre boleao. Y la vida está con la boca cerrada y anda yo corre boleao. Y anda yo, me boleao. Y anda yo, me boleao. Y anda yo, me boleao. Y anda yo corre boleao. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para entrar. Cuando venga Camunda sacando pecho no hay ambiente para entrar. Pero la mujer que está lío se estampó y para. Luego las mujeres caiga lío y se están por disparar. 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 ¡Arriba ese baile! Segunda. Esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Esta baila que te baila la Juanita con los zapatos prestados. Allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado. Allá afuera en la portera dragoneando un milico atravesado. Milico atravesado, milico atravesado, milico atravesado, un milico atravesado. Pero mire cachapa como la lleva aquella descolorada. Pero mire cachapa como la lleva aquella descolorada. Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ella se apropasa. Y la vieja no lo mira muy a gusto porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha propasado, porque ya se ha...